Saludos a todos. En este capítulo vamos a centrarnos en el protocolo de encapsulación HDLC, que es el que funciona de forma predefinida en los dispositivos TISCO a la hora de implementar enlaces seriales. Vamos a ver el formato de su trama, también los campos que contiene, algún detalle adicional y recuperaremos nuestro GNS3 con el que ya hemos trabajado en capítulos anteriores para revisar algún detalle adicional y, como no, para ver también... Algunos comandos que no hemos visto anteriormente. Como definición general de la encapsulación HDLC, aparte de los detalles que ya hemos estudiado en capítulos anteriores, podemos decir que es un protocolo de capa de enlace de datos, orientado a bit síncrono, ofrece servicio orientado y no orientado a la conexión, fue desarrollado a partir del estándar SDLC, hace uso de transmisión serial síncrona, lo que nos ofrece una comunicación libre de errores entre dos puntos, permite el control de flujo y de errores mediante accesos de recibo, posee señaladores para indicar el inicio y fin de la trama, como vamos a ver en diapositivas posteriores donde vamos a estudiar el formato de esta y los campos que contiene. Y también debemos aclarar que Cisco, aparte de esa versión inicial, generó una extensión para ofrecer compatibilidad multiprotocolo que además tiene ligeras diferencias en la trama. Vamos a ver que contiene campos adicionales que la versión inicial no contiene, justamente para incluir ese detalle o esa información sobre el protocolo. Como comentábamos anteriormente, existen diferencias entre la trama estándar HDLC y la trama HDLC de esa extensión de Cisco. Podemos observar claramente... En estos gráficos que la trama HDLC estándar contiene los campos señalador, dirección, control, datos, FCS y finalmente ese último señalador. Y la trama HDLC de esa extensión de Cisco además añade ese campo protocolo, entre los campos que hemos revisado en la zona superior, que es el que finalmente transporta esa información del protocolo para lograr esa compatibilidad multiprotocolo. En esta diapositiva vamos a estudiar con más detalle los campos de esa trama HDLC, empezando por el señalador, que con una longitud de 8 bits y un patrón de 0, 6, 1 y nuevamente 0 indica el principio y final de la trama y de la corrección de errores. Para evitar la aparición de esta secuencia en el campo de datos, HDLC inserta un 0 cada 5 unos y luego los elimina en el destino. Y en envíos consecutivos el señalador final de una trama. Sirve como señalador de inicio para la siguiente. Respecto al campo de dirección, dirección HDLC de la estación secundaria puede contener una dirección específica, un grupo o una dirección de broadcast. A continuación tenemos el campo control, que utiliza tres formatos diferentes según el tipo de trama HDLC. La trama de información con información de control y de la capa superior que contiene números de secuencia que indica la siguiente trama a enviar o la siguiente trama a recibir y el bit de sondeo final PF, que realiza el control de flujo y error. La trama de supervisión, que brinda información de control para solicitar o suspender la transmisión, también informar sobre el estado o confirmar recepción y acusar recibo de las tramas. Y la trama sin enumerar, que puede utilizarse para iniciar secundarias y además puede contener un campo de información, que veremos también un poco más adelante. El protocolo, también como campo solo para HDLC de Cisco, indica el protocolo de encapsulado dentro de la trama. Luego tendríamos los datos con una unidad de información de ruta PIU, PIU o de intercambio XID. Y, y en el campo penúltimo, ya que hemos recordemos que el último sería nuevamente ese señalador, tenemos FCS, que es la secuencia de verificación de trama para detectar errores usando CRC, que también lo hemos visto en bastantes ocasiones. Vuelvo a recordar, el señalador, en el caso de que sean envíos consecutivos, no iría al final, el choque iría al final en el caso de un envío único, pero en caso de envíos consecutivos solamente aparecería uno, un campo señalador, como separación entre esas dos tramas para distinguir, obviamente, una trama de la siguiente y también... Para controlar esa corrección de errores. En este gráfico, además de las dimensiones de cada campo, podemos distinguir las diferencias que existe en ese campo de control según el tipo de trama HDLC. Empezando por las dimensiones, tenemos el señalador con un byte, el campo de dirección que puede ser de uno o dos bytes, campo control también de uno o dos bytes, el de datos que es variable y el FCS que es de dos bytes. Finalizamos como no con ese señalador nuevamente de un byte. Y respecto a esas diferencias del campo de control, como podéis observar, tenemos aquí los tres contenidos que vamos a poder encontrar en el formato de trama de información, número de secuencia de recepción, sondeo final y número de secuencia de envío. En el formato de trama de supervisión, número de secuencia de recepción, sondeo final y código de función. Y finalmente en el formato de trama sin enumerar el código de función, sondeo final y código de función. Y finalizamos la parte teórica con el comando de configuración HDLC con el que podemos implementar y recuperar ese protocolo de encapsulación HDLC en nuestros dispositivos disco. Como veis, la asignación de la encapsulación HDLC que ya hemos visto... Anteriormente es bastante sencilla. Accedemos al modo de configuración de la interface. Os recuerdo enable, configure terminal interface serial y el número de la interfaz o el identificador de la interfaz que sea. A continuación, ingresamos el comando encapsulation hdlc. Volvemos a recordar que por defecto ya está ese protocolo de encapsulación funcionando. En caso de que lo, de que lo hayamos cambiado por ejemplo por PPP o Friend Relay lo podemos recuperar a través de ese encapsulation HDLC y también comentar que HDLC, como decía, es el predeterminado para líneas seriales síncronas en dispositivos Cisco, por lo que si no lo hemos modificado es el que tiene que estar funcionando por defecto. Y además que si uno de los dispositivos no es Cisco, debe utilizarse otro tipo de encasulación, ya que posiblemente no obtengamos funcionalidades. HDLC. A continuación vamos a ver un laboratorio muy sencillito donde vamos a recuperar genes 3 para trabajar posteriormente en otros laboratorios. En este laboratorio vamos a aprender a recuperar el funcionamiento de ese protocolo de encapsulación HDLC en nuestros enlaces seriales en el caso de que haya sido modificado o cambiado por otro de los que tenemos disponibles, por ejemplo, PPP o Frame Relay. Os recuerdo que por defecto es el protocolo de encasulación que implementan los dispositivos CISCO. Cuando realicemos esa conexión serial va a estar trabajando por defecto ese protocolo HDLC, a no ser que lo modifiquemos, pero es importante también saber cómo recuperarlo. Aunque lo hemos visto anteriormente también, vamos a utilizar este laboratorio, el laboratorio de este capítulo para recuperar ese GNS3 recordemos era un emulador bastante fiable de redes y de dispositivos Cisco, concretamente de dispositivos Cisco con el que vamos a realizar también algún laboratorio posterior, a diferencia de Packet Tracer que es un simulador nos permite trabajar con configuraciones reales, ya que trabajamos con dispositivos o con IOS de dispositivos Cisco, a diferencia de los dispositivos reales el hardware es soportado por nuestro ordenador, pero en el resto de parámetros prácticamente es como si estuviéramos trabajando con dispositivos físicos, computers físicos en este caso. Y para todos aquellos que no hayan trabajado todavía con él, os recomiendo que veáis un capítulo anterior donde se podía ver la instalación, cómo descargar una iOS, también cómo cargarla a través de esa configuración cómo ajustar las preferencias, instalar, ajustar el Dinamix, etcétera, etcétera. También cómo cargar repito nuevamente esas imágenes IOS, en este caso tenemos ahí tres cargadas, cómo ajustar parámetros como el modelo, también la memoria por defecto, etcétera, etcétera, también cómo testear y saber que funcionaba correctamente. Y lo que vamos a hacer es trabajar con dos componentes que vamos a introducir. En el entorno de trabajo también vamos a ver una serie de recomendaciones para no tener problemas con este programa. Principalmente os recomiendo que si podéis utilicéis dispositivos un poco superiores a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, yo tengo cargados dispositivos de la familia, como veis, 2600, pero si podemos vamos a trabajar con la familia 3700, incluso con la 7200, básicamente porque nos van a ofrecer más posibilidades en algunos casos. Y a diferencia de en otros programas donde no tiene demasiada relevancia los pasos con los que vamos a trabajar, en GNS3 sí puede darse alguna ocasión en la que tengamos algún problema. Concretamente, por ejemplo, si introducimos las interfaces seriales en los dispositivos, si las ajustamos... Después de arrancarlos vamos a tener algún problema, así que lo que vamos a hacer es arrastrar dos routers de ese modelo, de esa familia C3700, arrastramos uno, arrastramos el otro, cerramos. A continuación, como digo, es recomendable introducir las interfaces pulsando dos veces sobre cada dispositivo, pulsamos en R1, si queremos podemos también cambiar el nombre, nos vamos a la pestaña Slots. Introducimos en ese WIC 0, por ejemplo, una WIC 1T. Pulsamos aplicar, pulsamos en OK. Nos vamos al Router 2, pulsamos también dos veces, R2, pestaña Slots. Introducimos también una WIC 1T o WIC 2T. Pulsamos en aplicar y en OK. Con eso tenemos nuestras dos interfaces seriales. Y a continuación ya podemos seleccionar arrastrando ambos y pulsar en iniciar. Lo que va a hacer es arrancar esos nodos y arrancar esa emulación. Y a continuación, lo que es recomendable, siempre lo recomiendo porque realmente agiliza bastante el proceso del anfitrión, del sistema anfitrión, para que trabaje un poco más ligero, es pulsar botón derecho del ratón y hacer un ID del PC. Pulsamos en yes para decirle que calcule. Y no tardando mucho nos va a ofrecer una numeración. Os recuerdo también que este programa tiene bastantes requisitos en lo que a hardware se refiere, por lo que puede también sobrecargar nuestro sistema anfitrión. No es como Paquet Tracer que podemos introducir 20 rutas si no hay problema. En este caso con 4 o 5 ya va a ir un poco cargado, incluso en sistemas de bastante... Capacidad o de bastante potencia, confirmamos el líder PC que nos ha dado, pulsamos en OK y a continuación conectamos ambos dispositivos. Pulsamos sobre el cable en versiones anteriores. Os recuerdo que estaba en la parte superior para hacer esa conexión manual. También lo hemos visto en ese capítulo anterior de esta serie donde aprendimos a instalarlo. Pulsamos sobre el router de la izquierda, serial 00, pulsamos sobre el de la derecha. Serial 00 también, pulsamos en Escape o sobre el icono de cableado para poder pulsar dos veces sobre uno de los dispositivos y entrar en esa configuración. Si hubiéramos pulsado nada más iniciar la emulación hubiéramos visto ese arranque del sistema, ahora nos ofrece el PROM, como veis en este caso no tenemos que introducir ese comando Enable para el modo privilegiado. Eso sí, podemos también ajustarlo y asignar un password para que nos lo solicite. Y lo, que, lo primero que vamos a hacer es entrar con configure terminal. Recordemos esa configuración general. A continuación entramos a la interface en la que vayamos a trabajar. Interface serial 0 barra 0. Si tenemos alguna duda, lo que podemos hacer es antes de entrar en ese configure terminal, voy a salir con el comando exit es introducir el comando show IP interface brief, que os recuerdo nos mostraba información de las interfaces que tiene el dispositivo disponibles, como veis esa fase cernet 00 serial 00, que es la que hemos introducido, y la fase cernet 0 barra 1, así ya podemos ir con seguridad, con configuración terminal, a la interfaz, interface serial 0 barra cero y desde aquí podemos introducir ese comando que hemos visto en la diapositiva en casulation hdlc como he comentado hdlc ya está implementando implementado perdón por defecto en el dispositivo al realizar esa conexión serial en el caso de que lo hubiéramos cambiado vamos a comprobar esa diferencia vamos a utilizar el comando do. recordemos antes de lo que vamos a introducir, ya que es un comando, ese show, del modo privilegiado. Y con ese comando do lo que hacemos es decirle que desde cualquier modo vamos a poder ejecutar ese comando show del modo privilegiado, cualquiera de los que podemos ejecutar en el modo privilegiado realmente. Hacemos ese do show y vamos a utilizar el comando interface. serial 0 barra 0 como veis nos va a mostrar información de esa interface en concreto y aquí podemos ver esa encapsulación como veis encapsulación hdlc que es la que decimos que tenemos introducida incluso vamos a verlo también en el otro dispositivo aunque no hayamos introducido ninguna configuración aunque no hubiéramos colocado ese comando encapsulation hdlc como hemos hecho hace nada, vamos a cambiar esa encapsulación por encapsulation. Por ejemplo, ppp. Pulsamos enter y si volvemos a ejecutar, os recuerdo que para recuperar comandos pulsamos la flecha hacia arriba. En este caso dos veces para recuperar ese comando to show interface serial 00, pulsamos enter, fijaros que ahora ha cambiado esa encapsulación a encapsulación ppp. Y como decíamos para recuperarlo lo único que tendríamos que hacer es volver a ejecutar ese Encapsulation HDLC nuevamente. Recuperamos y observamos la diferencia. De uso de interface sería 0 barra 0. Como vemos, volvemos a tenerla disponible. Además de estas posibilidades también tenemos comandos adicionales que veremos más adelante, como comandos debug, etc. Que posiblemente en el próximo capítulo veremos para solucionar problemas de interface, seriales, etcétera. Fijaros que al trabajar con GNS3, si ejecutamos debug, interrogación, tenemos muchas más posibilidades disponibles que las que podemos ver en Packet Tracer. Incluso ese debug, por ejemplo, serial, que vamos a revisar que no está disponible en Packet Tracer, por eso os comentaba al principio que realmente vamos a tener muchísimas más posibilidades. Y terminamos ya en el otro dispositivo de la derecha, donde vamos a ver que pulsando dos veces vamos a introducirnos también en esa interface, configure Terminal, Interface Serial 0 barra 0. En este caso no vamos a ejecutar ningún comando de encapsulation HDLC para asignar ese protocolo de encapsulación a esa interfaz. Sin embargo, si vamos a ejecutar perdón, el comando do show interface serial 0 barra 0 para que nos muestre información de esa interfaz, fijaros que tenemos esa encapsulación HDLC funcionando. También el loopback no configurado que veremos en el capítulo posterior como puede dar problemas en algún caso. Obviamente estamos ejecutando todo con ese do show. Lo lógico sería estar en ese modo privilegiado. Al que accedemos en primer lugar. Podemos salir hacia él directamente con el comando END y pulsando Enter. Y desde aquí, sin introducir ese do, delante podemos hacer ese show interface serial. 0 barra 0, ahí está, no solamente tenemos información sobre la encapsulación que está trabajando, sino también los paquetes de entrada, paquetes de salida, errores, etcétera, etcétera, que iremos revisando también posteriormente, no solamente para este protocolo de encapsulación HDLC, sino de forma general también para los demás. Y con esto terminamos. Ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.